Bueno, vamos a iniciar inmediatamente. Y todo aquel que en ese momento seguía sus redes sociales, seguía mis redes sociales y otras redes sociales, vio cómo de manera sana, de manera normal, en un tú te atreves, yo no me atrevo, o sí me atrevo y yo lo hago, la joven que está a mi derecha sentada, nos dimos un beso de piquito. Sí, esa foto rodó. Rodó, pero es con mi amiga, la comunicadora Rosy Jerez, que está aquí entre Jerez. Entre Jerez. Entre Jerez. Y yo contentísima de estar en Francisco Muy diferente. Ahí va a quedar el beso. ¿Tú lo quieres ahora? No, ya, Rosy, no, tranquila ahí, que eso me trajo muchos problemas. Porque yo te voy a decir algo. Rosy, eso me trajo muchos problemas, y no con la gente de mi casa, sino gente que quería que yo hiciera lo mismo con ellos. Dijo, no, espérate, eso es Rosy, que es mi hermana. No, tranquilo con eso. Rosy, ¿cómo estás? Yo me siento súper bien, un poco calurosa porque la tarde está bien calentita, pero yo feliz y contenta de que tú me hayas invitado a Francisco Muy Diferente. Ya, tú sabes que quise introducir a ese mismo, porque mucha gente también me preguntó, ¿y quién es la chica que tú le diste el beso o que se dieron el beso? Bueno, es la comunicadora Rosy Jerez. Ella, nos encontramos en una premiere, para contar un poco la historia, y hablábamos de actuación y todo lo demás, y tú me hablabas que si un beso, que tú te atreves a dar un beso a alguien, no, yo dije, yo te lo doy, no hay problema, porque era algo actuado. Mira, lo primero es que yo te dije, ¿trajo problemas? Yo te dije, Francisco, dame un besito ahí para envidia de todas las chicas. Oh, fui yo. Y tú dijiste, si tú quieres yo te lo doy en la boca. Y yo dije, en la boca, inclusive la entrevista está ahí, y se ve que fuiste tú que querías besarme. O sea, que en ningún momento yo quería besarte. Eso no se lo cree ni ella. Pero ven acá, Francisco. No, la última parte, no te la crees. La última parte. Porque está bien, la entrevista vino así. Pero ya eso pasó. Sí, ya eso pasó y te trajo problemas, yo lo sé. No, para nada. No, yo me enteré. Tú sabes que yo soy una mujer muy versátil. Okay, yo siento que tengo la capacidad para actuar si tengo que hacerlo. Y eso fue una actuación. Y fue un besito bastante espontáneo. Yo digo que fue hasta sano, como bien tú lo apuntas. Sano. Porque fue hasta natural. Mi esposa estaba ahí. Señora, la gente dice, ¿y tu esposa en la foto? ¿Sale ella detrás? Yo lo dije. Yo dije, pero tu esposa está ahí. Está ahí en la foto. Y tú dijiste, e inclusive tú dijiste, no importa que ella esté ahí. No importa. Mi esposa sabe que yo las cosas las hago claro y sin malicia. Rosy, hablemos de comunicación. Cuéntanos. Tú actualmente tienes tu espacio. Sí. Entre Jerez. Es así. ¿De qué trata Entre Jerez? El programa ya tiene 7 años en el aire y gracias a Dios nos hemos mantenido en base al trabajo arduo y sobre todo la responsabilidad y el empeño que le ponemos a lo que hacemos. Tiene 7 años gracias a nuestros patrocinadores que han confiado por 7 años para sustentar económicamente el espacio. El programa es familiar, es informativo sobre todo, pero trata de cada día hacer entrevistas fuera, en exteriores, como por ejemplo la que te hice a ti. Se alimentan de trabajo en exterior. Es así, porque yo entiendo que independientemente tú hagas televisión en un pueblo, televisión local, tú puedes trascender haciendo un buen trabajo. Un pueblo hermoso, al cual adoro. Tengo familia y amigos ahí en Moca que mi debilidad. De verdad que es así. Yo nací en Santiago realmente, okay. Pero he sido adoptada por Moca porque mis padres son de allá, mi mamá es de Moca y realmente ya me he criado prácticamente allá, pero mi crecimiento fue tanto aquí como allá. Ya, okay. Pero has saboreado la televisión santiaguera. Sí, he saboreado la televisión santiaguera. De hecho, duré casi un año en el programa Santiago en la Noche. Ahí conduje junto a Javier Almanzar. Javier, en un momento, hermano, que está en Miami. Sí, Javier. Estuvo aquí en estos días, Javier. Pasó un tiempecito. Y también conduje con Alex Santiago, que ahora está en Telemicro. Haciendo hace un tiempo que está en Telemicro. O sea que la experiencia fue muy buena. El detalle es que me convenía más estar en mi pueblo. Ya. Dicen, pero Moca está cerca también, está Rosy. Cerquitita. Sí. Pero yo feliz de que haya alguna oferta por aquí. ¿No necesitas tú una presentadora? Bueno, ya ustedes saben. Atención, producción. Ustedes que están renovando tanto este espacio, ahorita me sacan a mí, ¿no? De tanto me remeneo que le están haciendo este espacio, ahorita hasta yo salgo. Podemos hacer algo en exteriores, no sé, desde el Cibao, pero yo también me puedo ir a otro. ¿Qué es lo que más te gusta en la comunicación? A mí me gusta todo. Yo entiendo, como bien te dije, que soy una mujer muy versátil. Habla lindo, señores, pero Rosy habla lindo. Ay, gracias, de verdad. Entiendo que en serio, no estoy hablando. No, pues gracias. Entiendo que soy una mujer versátil, preparada, y que donde me pongan ahí yo hago el trabajo. Ese look, ¿qué tiempo tienes con ese look? No, tengo mucho, tengo muchísimo. De hecho, hoy me corté más el cabello para venir al programa. Porque yo digo que... ¿Ahorita casi cabello, Rosy? No, casi me paso la maquinita. Ya.
¿Por qué? Yo soy el cabello corto. No es que yo llevo el cabello corto, no, okay. Es que yo soy el cabello corto. Sí, pero ¿será algo de rebeldía o será algo de extrema confianza en la belleza? Tú eres una mujer linda y no, recuerda algo, que las mujeres utilizan el cabello como marco a su belleza. Uh-huh. Incluso aquellas que no tienen tanto belleza utilizan un cabello todavía más llamativo para amarrar. Tú sabes, Francisco, que tú vas evolucionando con el paso del tiempo. Yo de pequeñita era muy tímida. Ya. Súper tímida. ¿Y esto es para llamar la atención? No. Realmente esta soy yo. Ah, ok. Independientemente, tú sabes que en la televisión hay que asumir un personaje en algún momento determinado. Exacto, algo. Sí, encuentras algo. De hecho, tú tienes que actuar a veces. Sí. A veces tú tienes que hacer un comentario y hacer así. Sí. Y hasta decir una mala palabra. Si una cosita sale. Fuerte, sí. Fuerte, para llamar la atención. Pero es un personaje que hay que asumir a veces. Ya. Soy una mujer con la mentalidad sumamente abierta. O sea, yo entiendo que lo físico no determina lo que tú eres como ser humano. No lo determina, pero ¿lo decora? ¿Lo ayuda, Rosy? Se ayuda, pero hoy en día en la sociedad tenemos muchos tabúes. Okay, por ejemplo, tú me estás viendo los tatuajes. Sí, pero no por tabú. Lo que quiero es que después me le dé significado al tatuaje. Okay. Porque regularmente la gente hace tatuajes o se hace tatuajes. Uh-huh. Bueno, hay algunos que porque me gusta, qué bonito queda, hay otros que les dan motivo. ¿Tú eres de lo que le da motivo sí, a los tatuajes? Sí, realmente sí. Además, quien tiene un tatuaje y realmente conoce el verdadero significado de lo que se va a hacer, sabe el por qué se lo hace. Ya, yeah, okay. Es un momento quizás difícil que tú pasas en tu vida, un momento de dolor en el cual a lo mejor tú quieres marcar. Okay. No quizás... Es como una medalla, diríamos una medalla. Sí, es así. Tatuada. Yo realmente soy una mujer sumamente fuerte. Ya, yeah. Veo que, por ejemplo, tu blusa, yo no sé mucho de moda, lo sabes, ¿verdad? Pero veo, ¿verdad? Ajá. Tu blusa, un poco rescatadita, un poquito ancha y todo eso. Tus pantalones no así. Por contraste, o no sé, ¿sabes? Porque, por ejemplo, te quedan muy bien los pantalones. Muchas están gracias. Bastante apretaditos. ¿Eh? Digo yo, ¿no? ¿O tú lo usas más apretado de él? No, realmente yo entiendo que para llamar la atención no necesariamente tienes que mostrar. Esto es no moda. No eres de mostrar, Rosy. No. Por ejemplo, ¿tus trajes de baño son de una pieza o de dos? No, yo soy muy versátil. Okay. Vuelvo y te repito. Sí, exacto. Yo utilizo diferente. Ya, pero... ¿Me puedo poner un entero como me puedo poner dos piezas? O una. O una sola. O sea, no, porque el entero es una pieza. ¡Qué mal! No, está bien. Tú Rosy, me estás llevando como por diferentes vertientes. Tranquilo. No, tú sabes que las conversaciones... Oye, ¿verdad? Las conversaciones nuestras siempre han sido así fluidas. Sí, realmente siempre han sido así fluidas. El hecho de que eras tímida cuando pequeña, este tipo, por ejemplo, tú sabes que llama la atención tu corte. Tú lo sabes que llama la atención. Tu arete, por ejemplo, tienes un arete a la izquierda. Ahí está, eso es moda. Es un estilo... Ok, pero son cosas, Rosy. Son que cositas. Venir, okay, me encanta, después de verdad. Después de venir de ser una niña joven... poco recatada, tímida, aparte de que dicen, eso pueden decir de mujeres que viven en pueblos, que son un poco más apagadito el ambiente social, dicen, pero moca es encendido. Esto, que es totalmente lo contrario. O sea, yo pudiera entender que tú eres una mujer nada tímida con todo eso que tienes. Luego que todo tú, eso te quiero decir, los cortes. Luego que tú vas adquiriendo experiencias, vivencias. Tres anillos. Eso es moda, Francisco. Sí, está bien, es tres, moda. Cuatro, o sea, una cosa... Mira, luego de que tú vas adquiriendo experiencias, vivencias, que vas creciendo, que ya eres adulta, tú vas determinando tu personalidad. Ya, me siento ser una mujer bastante segura y de hecho no me importa lo que digan los demás. Independientemente de vivamos en una sociedad, sí escucho. Ok, ya. Me pueden corregir porque nunca dejamos de aprender, pero entiendo que tú tienes que ser feliz con lo que tú creas. Ok. Independientemente los demás no le agrade. Rosy, tu programa tiene 7 años. Sí. Ha sufrido cambios, me imagino, de producción. Sí, muchos querías cambios. Una cosa, empezaste acá. Actualmente, ¿dónde está? ¿Está donde este es el programa que yo quiero o todavía hay que arrancar? Mira, no. Nunca, yo entiendo, nunca tú terminas en este medio de la televisión. Tú siempre estás empezando y más cuando a ti te apasiona lo que tú haces. Okay. El programa tiene 7 años. Le agregamos hace como una especie de... ¿Y la hora dónde se transmite, Rosy? El programa se transmite por el canal 48 Mocavisión. Sí. Se puede ver a través de nuestro canal de YouTube porque ya la tecnología está tan avanzada que nos permite llegar a todas partes del mundo. O sea que usted ahora mismo busque en YouTube, entre Jerez y ahí le va a salir todos los trabajos. E inclusive pueden poner la entrevista, Francisco muy diferente, Rosy besa a Francisco, creo que fue así que le pusimos. Yo creo que debe ser la más visitada.
Tiene mucho view. Entonces decía, yo creo, Rosy, que nuestro canal está cobrando por esa entrevista. Sí, wow, qué bien. ¿Y los derechos de besos dónde están? Rosy, ok, decías, tiene 7 años, está la metamorfosis. Sí, mira, siempre. Por ejemplo, ahora le hemos agregado hace un año, los viernes son míos, los viernes de Rosy. Okay. Los viernes tratamos de llevar un contenido más ligero, como se acerca un fin de semana, informaciones, okay, más digeribles, más suave, exacto, entrevistas como la que te realicé a ti. Exacto. Ahí yo tengo otro estilo de vestir, porque a veces yo voy muy formalita, pero los viernes yo me adueño de ellos y hago lo que a mí me venga en gana. Ah, okay. ¿Y por qué entre Jerez? Entre Jerez porque todos somos hermanos. Los Jerez están ahí. Los Jerez estamos ahí. José, los Jerez están ahí. ¿Y somos ¿Y todos hermanos? ¿Son comunicadores? Sí, Orly Manuel. El muñeco, sí, trabaja en Turbo 98. Sí, Orly Manuel, claro. Alex Jerez es director de Bellas Artes, es actor, yeah, profesor de teatro. Yeah. Y Juan Miguel es diseñador gráfico, mención publicidad. Todos nos hemos inclinado en el área de ahí, ok. Rosy, pero es cómodo, diría yo, ok, tenemos un proyecto de 7 años. Me lleva muy acelerada, Francisco. No, tranquila, es cómodo, todos tenemos 7 años aquí, nos estamos llevando bien. ¿Algún proyecto, aunque sea, o sea, Moca, Cotuí, lo que sea, tuyo solo? ¿En mente? Sí, sí, hay proyectos en mente. De hecho, hay algo que empecé a cocinar en Santo Domingo. Ya. El detalle es que todavía no se ha dado, pero tengo fe de que va a ocurrir, sí, así. Tranquilo. Y de hecho estamos haciendo trabajos que trascienden, que tú lo ves y tiene calidad internacional. Tiene calidad internacional. Sí. Rosy, ¿y cantante? ¿Tú cantas? Tarareo, yo canto, ¿sabes?, en el baño o en karaoke. Sí. Pero solamente me queda bien una canción. Ya. Y aprovecho y me... No, tranquila. Me adueño de esa canción, ah, y la, okay, canto en todo lo karaoke. Qué susto me diste. Y bailo. Brincas, baila y te de patilla. No me de patilla, pero bailo. Para finalizar la entrevista. Y ya. De mi parte. Ten sí, chico, ya está, viste qué rápido. ¿No? Y no dolió. Rosy, para que alguien, para que una persona, porque yo lo hice por una entrevista, pero para que una persona pueda tener el derecho de besarte, ¿qué? ¿Cuáles son los requisitos? Mira, es difícil, tú eres una mujer complicada. Soy un poco complicada. Tú lo reconoces, ¿verdad? Sí. Además, esta personalidad que tú ves aquí no a todos los hombres le gusta. Me gusta. Yo entiendo como que sienten un chin de miedo. De miedo. Pero mi corazón es bueno. Ya. Limpio. Lo tuyo es el cascarón, ¿no? Quizás me pongo este caparazón, pero por dentro soy... Sí, el caparazón, vamos a decirlo así, más bonito. Yo, cascarón, vi un yo huevo. Yo creo, el que sabe un poco de psicología o ver, ya, la personalidad de los demás, se da cuenta si tú eres bueno o no. Ay, señores, 7 entrevistas fuera de las 11:30 de la noche. Rosy Jerez ha estado con nosotros. Entre Jerez. Entre recuérdalo, Jerez. Recuérdalo. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Moca Visión, Canal 48. Yo contentísima de estar aquí en Francisco, muy diferente. Ya, sin beso. Universo, ¿eh? Canal 29. Dámelo, hombre. No. Mira quién está ahí, ve. La jefa. No por ella. Y no por... Bueno, vámonos, señores. Regresamos en breve.